Estudié una maestría en arquitectura sostenible y tengo una certificación del Green Building Certification Institute de LEED Green Associate. ¿Cuál sería tu experiencia en el tema de la optimización de energía? La maestría está enfocada completamente a la eficiencia energética de los edificios, siempre con un enfoque arquitectónico más que de ingeniería. Al final de la maestría enfoqué mis estudios en puramente lo que era eficiencia energética en una tesis sobre el comportamiento térmico de los edificios, que al final la envolvente es lo que tiene más influencia en lo que es la eficiencia energética de los edificios. He trabajado varios proyectos en Guatemala para optimización de recursos energéticos, tanto en Guatemala y en México también he tenido la oportunidad. Si me pudieras decir, ¿cuáles son las tendencias en la optimización de energía en edificaciones a nivel mundial? Dependemos mucho del clima donde se va a diseñar el proyecto, ¿verdad? Guatemala tenemos la bendición de que es un país de la eterna primavera y realmente contamos con un clima bastante, bastante perfecto y bonito, pero si nos vamos a lo que se trabaja en Europa, el motor de eficiencia energética es el aislamiento térmico, primeramente. Partimos de eso porque el costo energético de la climatización de los edificios es lo que más influye al final en la factura eléctrica. Otra tendencia es aprovechar la luz natural al 100%, lo máximo que se puede utilizar, bloquearla de los lugares donde no son requeridos, donde no son necesarios, para no tener sobrecargas en el edificio. Aprovechamiento de los recursos naturales al máximo, ¿verdad? Y si me pudieras decir, ¿cómo incide este tema en las edificaciones de Guatemala? La práctica es pobre realmente, muy poca conocimiento del tema, ¿verdad? Creo que es un tema que en Guatemala está todavía empezando. Son realmente contados los edificios que tienen algún incentivo, algún indicio de querer ser un poco más eficientes y aprovechar la energía y los recursos naturales de una mejor forma. En Guatemala, ¿cómo lo podemos ver? O sea, la mitad del año es completamente soleado y tenemos mucha luz que debemos de aprender a aprovechar. En Guatemala se hacen edificios completamente masivos y le dan la espalda a la luz, por decirlo así. Y necesitamos regresar y encontrar esa unión entre la naturaleza y el ser humano dentro de un edificio. Eficiencia energética en Guatemala, algo muy importante es lo que vemos hoy en día, se hacen las cajas de vidrio, ¿verdad? Y una caja de vidrio realmente es completamente ineficiente porque es un vidrio que se va a calentar por adentro y entonces las cargas del aire acondicionado van a tener que contrarrestar todo el calor que se está generando adentro. Un edificio es bastante incómodo, ¿verdad? Hasta cierto punto. Y podríamos modificar la arquitectura o buscar algún tipo de solución para que pudiéramos, o siquiera, tal vez ni siquiera utilizar los aires acondicionados. Con un poco de ventilación cruzada aquí en Guatemala logramos obtener bastantes buenos resultados en lo que es el confort térmico de las edificaciones. Si me pudieras decir, tengo entendido que vas a impartir el curso de envolventes. Sí. Si me pudieras hablar un poco de una característica tal vez importante de este curso. El tema de envolventes, bueno, el curso que voy a impartir es envolventes 1 y 2. Considero que es un tema muy importante. Al final, la envolvente de un edificio son todas las paredes que nos aíslan del exterior, de la intemperie, del frío, del calor, del viento, de la lluvia. Es prácticamente el primer pilar de lo que es la eficiencia energética. ¿Por qué? Como comenté, las cargas mayores en una factura eléctrica viene siendo la climatización. Si nosotros logramos un edificio bastante bien aislado, de toda su envolvente, o un diseño eficiente, las cargas térmicas adentro no serían bastante altas y pudiéramos tener un confort térmico a un costo mínimo o nulo siquiera de climatización. Entonces creo que es muy importante considerar y poder tener los criterios para tomar decisiones con anterioridad y decidir, pongo un muro de mampostería o pongo un muro de ladrillo, pongo este tipo de acabado, para poder determinar la eficiencia energética del edificio antes de siquiera que se construya. Es muy importante poder tomar esas decisiones y saber qué repercusiones va a tener al final en la factura eléctrica. ¿Qué competencia generará en el estudiante que pueda cursar esta maestría? Lo primero es entender los conceptos básicos de lo que es la envolvente del edificio: techo, paredes, las puertas, las ventanas, todo lo que encubre un edificio. Cada elemento arquitectónico tiene alguna
variante, ¿verdad? No es lo mismo un techo y cómo reacciona el techo y qué influencia tiene el techo en las cargas térmicas interiores que lo que puede hacer un muro. El estudiante va a salir con todas las destrezas de poder tomar decisiones a priori de qué influencia va a tener eso en la eficiencia energética del edificio. Decisiones anteriores de poder tener un diseño y poder contrarrestar el costo-beneficio, ¿verdad? Si vale la pena que integremos este elemento o que utilicemos algún tipo de aislamiento o abramos un tipo de ventana, con esas decisiones esas premisas se van a poder tomar antes y saber si eso va a ser un beneficio al final del edificio o algo contraparte, ¿verdad? Considero que es la tendencia mundial, primero que nada, la eficiencia energética. Tristemente los edificios consumen el 70% de la energía disponible en el mundo y todo el mundo realmente critica el uso del vehículo, pero realmente el vehículo no es el que nos está haciendo tanto daño, sino son los propios edificios. Y la razón de eso es por la mala eficiencia que tenemos en cómo consumimos la energía. Prácticamente la desaprovechamos y la desperdiciamos. Entonces, tener, los conocimientos básicos para poder profundizar en los temas de eficiencia energética, aprovechamiento de los recursos naturales al máximo, y aprender los procesos necesarios para poder llevar a cabo un edificio en prediseño, ¿verdad? No después venir y tener un edificio ya terminado y ver cómo se arregla, sino poder tomar las decisiones a priori de cuáles van a ser decisiones inteligentes, decisiones eficientes, antes de que tengamos el edificio construido. Tenemos en Guatemala todas las bendiciones de tener estos climas tan agradables, tenemos suficiente luz, suficiente riqueza para poder aprovecharlos al máximo y lograr edificios sumamente, hasta podría decir un 50% más eficientes que lo que se está construyendo hoy en día.